El video de hoy vamos a estar hablando de uno de los hooks muy usable por el tema del Odoo, que es el UseBus, que permite realizar una comunicación entre varios componentes, así como crear como un canal de escucha para realizar una acción basado en otra acción, por llamarlo de alguna manera. En el video anterior yo estuve creando esta funcionalidad para agregar documentos acá a favoritos, que si no lo has visto te voy a dejar acá para que lo veas, y consistía en agregar documentos acá, pero tiene la desventaja de que en este momento el documento no se agrega. Si se fijan, vamos a agarrar por ejemplo la 04, la 04 no está listándola, no la lista. ¿Por qué? Porque no es como una comunicación. Entonces vamos a establecer como una comunicación entre este componente y este componente para que puedan interactuar y pasarse información, y que la comunicación sea, por llamar de alguna manera, sea activa, en la cual con solo ejecutar la acción de agregar acá o eliminar, pues que sea actualizado aquí arriba. Owl específicamente, en sus versiones recientes, trae varios hooks, y entre ellos está el UseService. Por acá voy a dejar la documentación donde explican cada uno de los servicios. Nosotros vamos a estar utilizando el servicio UI, que está declarado acá en el Odoo, que pueden ver lo que está por acá. Muy interesante para descubrir de qué va la cosa, entender un poco mejor los componentes. Es un servicio que maneja todo lo relacionado con el tema de la interfaz, notificaciones, que se desde el punto de vista de cosas que ocurren, que a través de la interfaz, pues nosotros vamos a estar utilizando este servicio para estar modificando nuestro componente de acá arriba. Entonces, para ello, pues lo primero que sería, en el caso del menú, recordando que menú es esto que tenemos nosotros aquí arriba, pues que vamos a estar pasando en el menú. Vamos a estar primero inicializando el servicio UI que vamos a estar utilizando para obtener la información. Luego de esto, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar acá, vamos dentro del setup, vamos a estar llamando al UseBus, por ponerle algún nombre. Vamos a ponerle que vamos a estar utilizando el this.y.bus, que es el bus que vamos a estar utilizando nosotros para la comunicación. Aquí vendría siendo la actividad que vamos a estar, como un identificador que vamos a estar utilizando para obtener el valor luego en el componente, y bueno, lanzar la acción que vamos a estar lanzando. Aquí lo que vamos a hacer es que cuando esto se dispare, vamos a estar llamando a este componente, a esta función, que es la que nosotros nos actualiza los valores de aquí arriba. Y esto sería casi todo en el caso del componente de acá, utilizando el bus. Primero vamos a importarlo. Ya lo tengo por acá importado desde el inicio. Entonces, esto sería en el menú de arriba. ¿Qué va a hacer? Él va a estar escuchando esto. Cuando esto se dispare, pues va a ejecutar la función. ¿Por qué? Porque estamos suscritos en el servicio de UI del Odoo. Esto sería para el menú, que es este componente que tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En el chatter, que sería el botoncito que tenemos por acá, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a inicializar el servicio también, y luego de agregar o eliminar o demás, lo que vamos a estar haciendo dentro de la función onToggleFavorite, vamos a estar llamando
a nuestro componente, y vamos a estar aquí actualizando este trigger, lanzando este trigger, que es el que va a estar escuchando este componente. Y esta sería todo para esta conexión, esta comunicación que queremos realizar. Vamos aquí a refrescar un poco. Vamos a obtener, se fijan acá, la 04 está, pues venimos aquí, la quitamos y ya nos sale. Si la volvemos a agregar, pues ahora sí sale. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente no ha sido magia. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a analizar un poco por acá. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Como ya te comenté, hemos inicializado este servicio UUI que está definido en el módulo web. Dentro de varias carpetas tenemos todos los servicios, y entre esos tenemos un servicio que así es como se agregan los servicios cuando son registrados. Por ejemplo, acá tenemos el RPC, que es otro de los servicios que se utilizan, pero bueno, el que nos consiste en este caso, que es este que tenemos acá, él como que hereda de Main Component, siendo así como estableciendo la comunicación, suscribiéndose a todo, manejando todo lo que ocurre en la pantalla. Entonces, como nosotros acá en este caso vamos a estar utilizando eso, pues lo que hicimos fue, utilizando el bus definido por este servicio, vamos a estar escuchando este trigger. Entonces, cuando este trigger ocurra, nosotros vamos a estar llamando nuestra función que va a actualizar la información de los favoritos y demás. Eso es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el de abajo, cuando ocurre la acción de que el botón sea presionado, pues vamos a estar lanzando el trigger que nosotros hemos creado en este caso. Y de esa simple manera, pues por ejemplo, las órdenes de compra, vamos por acá, Wood Corner, esta aquí que tenemos aquí, que es la 08, ya estaría incluida. Si la quitamos, por el momento, entonces espero que haya quedado un poco claro cómo se utiliza este tema, y decirle que revisen la documentación, que realmente está muy muy interesante, ya que brinda la información de cómo varios servicios. En este caso podemos revisar por acá, está el Use Effect, que lo que hace es aplicar este query, que debe haberlo visto en la, cuando, por ejemplo, cuando no hay nada que conciliar, él muestra este rainbow. Está el otro, que es el de Sepia. Son varios servicios que ya vienen predefinidos, que nos ayudan en bastantes cosas. En este caso está la notificación, que lo estuvimos viendo cuando creamos otros componentes. El RPC, que utiliza para, bueno, el tema de las llamadas RPC, para hacer consultas a la base de datos. Y son varios servicios que trae ya definido, así como los hooks. En este caso, este fue el que estuvimos utilizando, que si miramos la documentación, que es lo que dice, que agrega y se suscribe a un, se pone a escuchar a un bus que tú tengas definido. En este caso, pues esta sería la sintaxis. Dentro del setup, pues utilizar useBus, la función, es decir, en este caso es el bus al cual nos vamos a estar suscribiendo. Este sería el evento o trigger en este caso, y este sería la acción que vamos a realizar. Aquí él lo deja explicado, y de esa manera pues hemos logrado la comunicación al instante, por llamarle, entre este componente de acá y este componente de acá, todo utilizando los bus, que vendrían siendo como los caminitos dentro del Odoo para la comunicación. Si gustan leer más sobre el tema de Odoo, está aquí, esta es la documentación oficial para manejar el tema de Odoo.
Hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya sido útil. Suscríbanse y dejen su like. Gracias.